vamos a trabajar cerámica con sus diferentes modalidades, que es grés, y vamos a sacar cerámica, que es la que viene brillante. En Betulia abundan las arcillas de una variedad de colores única. Esto les permite proyectarse en la elaboración de objetos representativos para el municipio. ¿En qué nos proyectamos? En dar a conocer a Betulia con nuestras artesanías. Pues hasta el momento estamos trabajando con cosas básicas, pero entre el grupo hemos pensado crear una placa donde quede plasmado nuestro Salto Blanco, nuestra calle del Caracol, nuestro templo, la cascada de aguas rojizas y los demás sitios turísticos representativos de nuestro municipio. En comunidad acompañamos los pasos que se siguen para el trabajo con arcilla. Iniciamos con la identificación de las minas, recolección de la arcilla. El proceso es dejarla en secado, la trituramos, la llevamos al pozo, la hidratamos con suficiente agua, la dejamos más o menos unos 8 días. Después la pasamos por el servidor, por el sedazo, la dejamos sobre una lanilla, sobre una superficie donde pueda escurrir. Se hace un proceso, se hace amasamiento, se golpea para extraerle todo el oxígeno, que no queden burbujas de aire. Y ya en ese punto ya podemos utilizarla para elaborar los objetos artesanales. Nos sentimos muy contentas con mis compañeras y mi profesora de estar elaborando este curso. Gracias a la oportunidad hemos empezado a trabajar pues así la arcilla, y desde ahí hemos puesto a volar nuestra imaginación. Y aunque la mayoría de mujeres considera la generación de ingresos con las artesanías, para doña Matilde hay un plus relacionado con la salud emocional y la sanidad interior. Personalmente, yo veo que para muchas personas han vivido situaciones tan difíciles, y esto vale la pena, entretenerse uno y aprender y desarrollar y compartir con otras personas es una gran cosa. Para mí vale la pena, eso ya es bastante. Sobre todo aprender a relajarse uno, a mover las manos, porque resulta que las personas mayores no tuvimos tiempo de ir a la guardería y de hacer esas cositas que se aprenden, y a uno le cuesta trabajo y uno a veces es un poquito brusco. Con la práctica en el moldeado de diversos objetos, ellas se preparan para elaborar vajillas en cerámica brillante, donde se servirán los platos típicos de la región.